Presenta este programa Agroapicultura, líderes de la industria apícola en Chile. Nos encuentras en su tienda online, Villa Alemana y Los Ángeles. En Agroapicultura encontrarás maquinarias, indumentaria apícola, materiales de la colmena, herramientas e insumos, sanidad y nutrición, implementos para crianzas de reinas, equipos de carga apícola y mucho más. Agroapicultura. Visite nuestra tienda online www.apicola.cl. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción Chile. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el capítulo de hoy. Federico. Bueno, Daniel, presentar a nuestro amigo Domingo Cerón, que como él mismo lo va a graficar en el reportaje, muy entusiasmado con lo que significa la posibilidad que le ha dado el municipio de tener un puesto de venta de sus productos. Un Domingo Cerón, como siempre, apasionado por la apicultura y que día a día trata de ir mejorando de la mejor manera posible. Así que el primer bloque estará destinado a este reportaje. Segundo y tercer bloque, siempre para nosotros es un gusto, es un honor reencontrarnos con Miel Abeja Dorada, con toda la trayectoria que tiene dentro de la apicultura en Chile, con quien está a cargo ahora de esta empresa, como es María Jesús Espinosa Venegas, porque siempre hay novedades y en este caso vienen de la mano de un laboratorio de reconocimiento internacional, sin duda, como es el laboratorio Vita. Estamos hablando de medicina para la salud de las abejas, así que nota que no pudimos grabar en el marco de la Apimondia en Santiago de Chile, pero que sí hemos podido hacer hace muy poquito tiempo atrás, Daniel. Gracias, Federico. Con este material los invitamos a compartir el capítulo de hoy. Marplatz, fábrica de envases plásticos, presenta su línea apícola Marplatz, únicos envases plásticos con baño de plasma. Esto permite que la miel no se altere por ningún cambio de temperatura o por el paso del tiempo. Marplatz, envases plásticos 100% libres de BPA. Marplatz. Nuestro reencuentro con un amigo. Y estamos hablando de Domingo Cerón, en un emprendimiento, podríamos decir, nuevo. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, don Federico. Sí, es un emprendimiento joven que tenemos ahora a través del municipio de acá de San Antonio, en el mercado campesino, donde nos dan un espacio para podernos desarrollar como pymes nuevas o como pequeños emprendimientos. Ha sido bastante bueno para mí, hasta acá. Un emprendimiento de la mano del municipio en un lugar espectacular. Sí, no, es fabuloso el lugar acá, una plaza de la, se llama la Plaza del Recuerdo, de los enamorados, nos decimos acá, que llama a la juventud, al adulto mayor y a todos a participar de ello en armonía. Y eso nos hace llegar un público muy especial para nuestro pyme que tenemos. Teniendo en cuenta, primero hablemos de apicultura, porque el emprendimiento tiene otros matices también, pero miel, polen. Sí, bastante, bueno, principalmente para mí la pyme principal es la miel. Uh-huh. La miel, el polen, propóleo, algunos subproductos también de la colmena, como la jalea real, que también le hacemos un poco a eso. Y nada, bueno, acá la cosecha de este año ya ha estado casi toda en venta. Y vamos a tener que ir a comprarle a los demás compañeros para
para ponernos acá. Nos da la oportunidad al municipio de poder vender estos productos sin costo para nosotros. Eso es importante, sin ninguna duda, pero aún más importante se me ocurre, y es un poco, es algo la consulta que quiero hacerte, es darle un valor agregado a la miel que tenemos en un tambor, el venderla al menudeo. Exactamente, sí. Hoy en día la miel de exportación está saliendo alrededor de 2.000 pesos chilenos más IVA, y acá le vendemos a 6.000 el kilo, o sea, no hay por dónde perderse, un valor súper agregado que le ponemos, más con nuestra imagen a público directo, y eso nos hace tener una mejor rentabilidad. Has dicho en la respuesta anterior que la miel que se ha ido cosechando hasta este minuto de la temporada ya ha ido partiendo, sí, que habrá que apoyarse en los amigos y los colegas en comprarle. Pero, ¿qué se puede esperar de aquí en adelante? ¿Habrá algo más de cosecha para las colmenas tuyas y de la familia? Sí, de hecho tengo algunas colmenas que están en espera de cosecha y esperando la floración que nos viene ahora a fines de temporada, poder cosechar, no sé, a lo que ya hemos cosechado, el doble o la mitad de lo que hemos cosechado de lo otro. Hasta aquí se ve un más o menos bien el panorama para mí. No para todos los apicultores, que hay algunos que se están quejando de que no tienen comida. De hecho, están alimentando en algunos lugares de nuestro país. Y es por el mismo clima, que ha estado muy variable. Domingo, como al pasar, has dicho jalea real. Recuerdo nuestro reportaje ya hace un tiempo atrás, donde has producido jalea real. ¿Se producirá algo este año? ¿Lo intentarás nuevamente? De hecho, sí, ya tenemos planificado para el próximo año, que es enero, enero, febrero, sacar una, más que nada para los pedidos que tenemos. Claro. Y si se puede un poquito más, mejor todavía, pero la idea es cumplir los pedidos que tenemos. Sin duda, cuando uno intenta o ingresa en el tema jalea real, la continuidad de seguir asistiendo a esos clientes es fundamental. Lógico que sí, que es muy bueno dar la necesidad que tiene el cliente, cumplirla, para que así el cliente siga teniéndolos como un referente de compra. Porque si nosotros fallamos, ahí ya el cliente se va a otro lado y se enamora de otro proveedor. Domingo, no quiero dejar pasar la oportunidad porque hemos hablado de los productos y subproductos de la colmena, pero aquí en este puesto también hay otros productos en venta y a disposición del público. Claro que sí, tenemos variedad de productos como maní confitados, huevos, tenemos palta, queso. La palta viene siendo el beneficio de la polinización que hacemos nosotros como apicultores. Claro. Y en lugar de recibir el dinero, recibo palta a pago. Claro. Y así la vendo en mi puesto, que nos da la oportunidad de tener acá, y podemos hacerlo y no es impedimento. También tenemos productos secos como nuez, almendras, harinas, etcétera. Todos esos productos se venden muy bien acá. La última, Domingo, ¿cómo es el diálogo con el cliente, con el posible cliente, con el consumidor? Y ahora me refiero fundamentalmente a los productos de la colmena y sus subproductos. ¿Qué preguntan? ¿Cómo es? Sí, son verdaderos. Primero lo que nos preguntan es verdad, es de la buena o de la mala, porque aquí en Chile, como en otros países, me imagino que hay mucha miel adulterada, que hacen mal uso algunos apicultores, y como también algunos revendedores de miel, que le echan productos agregados a la miel que no, al fin la degradan. Claro. Y acá no, yo lo hago a ver, le hago una degustación antes que lleve la miel, y ahí se va contento el cliente y vuelve y me trae más clientes. Domingo, estamos grabando este reportaje 20 de diciembre para estas fiestas, para un nuevo año, lo mejor para ti y para toda la familia. Muchas gracias para ti también. Muchas gracias por venir acá a Chile y a entrevistarme nuevamente. Muy gozoso de tenerte, y cuando quieras estamos aquí para atenderte. Sí, gracias. Gracias. Hacen posible este programa JPM Exportaciones. 30 años como referentes de la apicultura chilena. Recolectamos, clasificamos y envasamos las mieles de nuestros proveedores con la más alta tecnología. Te invitamos a ser nuestro partner comercial como proveedor o visitando nuestra tienda online jpmexportaciones.cl, donde adquirirá los más diversos productos apícolas de sanidad, nutrición y manejo al mejor precio del mercado en Chile. Aluencap es un acaricida orgánico con un 95% de eficacia con una sola aplicación. Es un producto que no deja residuos y se puede utilizar durante todo el año, incluso durante la mielada. Está elaborado por el trabajo cooperativo,
y lo pueden conseguir en nuestro distribuidor JPM Exportaciones. Apícola Martínez, servicio de excelencia de polinización en huertos frutales. www.apicolamartinez.cl. ¿Buscas un producto orgánico y efectivo para el tratamiento de nosemosis? Te presentamos Nosevit Plus, producido en Europa, validado en el mundo y que llega a Chile a convertirse en tu aliado número uno para el tratamiento de nosema. Hecho en base a ingredientes y vitaminas naturales, no deja residuos y potencia la sanidad, resistencia y digestión de las abejas. Consíguelo en Chile a través de JPM Exportaciones. Sigue presentando este programa Agroapicultura, líderes de la industria apícola en Chile. Encuentre su tienda online y en sus sucursales Alvar, la solución orgánica para la barroa. Apierb, colmenas sanas y fuertes. Torta nutricional Nutra-B, alta en proteínas, aminoácidos y vitaminas. Descubre la línea B-Tools, calidad y diseño en tus herramientas. Conoce la gran variedad de moldes que tenemos para ti. Controla tus mieles con equipos de calidad Lyson. Agroapicultura. www.apicola.cl. Nos había quedado pendiente este reportaje en el momento de la realización de Apimondia en Santiago de Chile. Pero como la apicultura, antes o después, siempre nos permite reencontrarnos, aquí estamos. María Jesús, buen día. Hola Federico, buenos días. Bueno, no nos vimos, o por lo menos yo no te vi cuando pasamos por el estanque, ya diremos dónde y por qué, y aquí estamos nuevamente. ¿Qué balance se va haciendo este año 2023 que está por terminar? En general, después iremos a temas en particular. Uy, el balance desde la apicultura ha sido un año difícil, hay que ser realista. Yo creo que ha sido un año difícil en todo sentido. Ahí quizás salimos un poco de la apicultura en sí. Chile ha estado un poco golpeado, la economía mundial, han habido un montón de cosas que afectan y la apicultura no ha estado lejos de eso. Hemos tenido muchos desafíos que yo te diría que hoy día, porque las abejas son tremendamente resilientes, seguimos de pie, estamos acá, gracias a Dios muchos apicultores siguen trabajando y manteniendo la apicultura, que es lo que nos convoca siempre. Bien por eso, bien. Hablemos de Apimondia, hablemos de la empresa, hablemos de Vita, el gran laboratorio medicinal que la apicultura tiene a nivel mundial, y hay muy buenas novedades. Yo estoy feliz, chocha, decirlo poco. Vita y la relación que logramos, nosotros tomamos la representación de Vita en Chile el año pasado, logramos gracias a una alianza, somos tres empresas las que estamos ahí, es Vita, el laboratorio elaborador, hay otra empresa que son los importadores y los que trabajaron toda la parte de registros y regulatorio, y nosotros que somos las distribuidoras y comercializadoras. Y para nosotros como Colmenares, y entendiendo la historia que tiene Colmenares con la producción orgánica, es un tremendo, tremendo logro, Federico. Nosotros en algún momento, no sé si la gente sabe, pero en algún momento fuimos productores, elaboradores de productos orgánicos porque no existía nada en Chile, y volvimos a encontrarnos con la misma realidad. Chile sigue con muy pocos productos disponibles. Como apicultores tenemos pocas herramientas y esperamos que con esta tremenda alianza de un laboratorio internacional, reconocido a nivel mundial, es el que vende más productos a nivel mundial también, nosotros poder tener disponibles herramientas que nos permitan ser más eficientes, destinar los recursos de manera más eficiente y por ende tener una producción más rentable. No quiero dejar de pasar algo que acabas de decir, es una triple alianza, Vita, obviamente, la empresa que se encargó de, o que se encarga de la importación, pero se encargó de los registros, y ustedes como distribuidores. Quiere decir que los productos ya tienen el registro. Exactamente, y yo les diría que ese es el primer gran hito en Chile. Chile, lamentablemente, los productos que hoy día como apicultores tenemos disponibles, la mayoría no están regularizados en el sentido de que no tienen un registro y no están registrados en el país para su libre uso, sino que solamente se utilizan como importaciones especiales,
que si hay una necesidad, se importa el producto, por ende, obviamente, que está bajo la ley, bajo la norma y bajo la restricción del SAC. Pero los productos de Vita, que fue nuestro gran logro con esta empresa que se llama Profide, ellos se dedican a la nutrición animal y aditivos e insumos veterinarios también, es que logramos registrar esta línea de productos de Vita. El primero que registramos es Apigard, que es un timol en gel, que es una maravilla, nosotros lo usamos recién. No vamos a entrar en las ventas de productos, pero como apicultora les puedo decirte que es increíble la eficacia que tiene y la simpleza de uso, y es un producto registrado de libre venta en Chile. Acabas de nombrar al timol, que es la base, sin ninguna duda, que es muy conocido en el mundo y quizás no tan usado por los productores, lo cual implica también, desde el punto de vista de ustedes como distribuidores, que también habrá que ir comentándole a los productores de qué se trata y por qué. Tal cual. Federico, yo creo que diste en el clavo. De hecho, estuvimos hablando con Pablo Mielgo hace muy poquito sobre esto. El timol es una de las moléculas que tiene muy alta eficacia. Es una molécula que no ha demostrado tener ningún grado de resistencia para la varroa, pero es una de las moléculas que menos utilizamos los apicultores. Y eso se da específicamente por los efectos secundarios que tiene el timol. Para el operario es muy incómodo. También puede generar cambios conductuales en las abejas, que eso nos puede llevar a derivas o que las abejas básicamente salgan, o que incluso que la reina detenga un poco la postura. Eso es cuando nosotros lo usamos como cristales de timol. Nosotros, ¿quién no lo ha hecho? Yo te diré que el tener pocos recursos o pocos productos disponibles nos hace ser súper ingeniosos y artesanales en nuestra forma. Y arriesgados. Y arriesgados también. Pero la gracia que tiene Apigard, que no es simplemente timol, es la tecnología que tiene detrás. Entonces, primero, la liberación es muy lenta. Claro. Hace que la abeja no tenga cambios ni conductuales, ni disminución o detención de la postura, ni tampoco tiene riesgos para el operario. Entonces, creo que como apicultores de repente nos arriesgamos muchísimo y no entendemos cuáles van a ser las consecuencias finales, y pueden ser muchísimo más graves. El timol puede afectar la vista, vías respiratorias, puede ser muy complicado si es que se usa de manera artesanal. Y este producto lo que hace es que elimina todos los efectos secundarios del timol y nos permite utilizar una molécula que nos va a dejar usarla sin resistencia, de alta efectividad y seguridad para la colmena. ¿Me permites agregar un comentario? A ver si estamos de acuerdo. Estamos hablando de medicina veterinaria. ¿Podríamos decir no tiene contraindicaciones? Podríamos decir que no tiene ninguna contraindicación, incluso no tiene residuos, no deja ni residuos en miel, ni residuos en cera, y nada, ataca la varroa en varios ciclos, en dos partes del ciclo. Entonces, nos asegura de verdad ser eficiente. A mí, mi marido siempre me lo dice, hay un dicho que es: soy muy pobre para pagar barato, y creo que eso se refiere a cuando pagamos barato, de repente tenemos que pagar 2, 3, 4 veces. O incluso, como lo conversábamos contigo, Federico, hace un momento atrás, podemos perder la colmena. Que, por Dios, que es lo que no queremos que pase. La reina, la genética, tantas cosas. Entonces, nos cuesta ver que son inversiones que se rentabilizan si lo hacemos en el momento perfecto y con el producto adecuado, en vez de gastar menos, pero aplicar muchísimas veces porque no controlamos nada. Permíteme, hemos hablado de un producto, pero creo que hay más, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Sí, muchísimos más. Vita tiene Barroxan, que son tiras también de ácido oxálico. La gracia de esa tira es que igual va a generar también ácido fórmico por una reacción química. Tiene más durabilidad, tenemos la certeza de que esa tira mantiene y contiene el 100% del principio activo que dice tener, y distribuida de manera uniforme en la tira, que eso yo diría que es el gran tema con las tiras. Las tiras hoy día han demostrado que la varroa ha generado resistencia a la tira, no al principio activo. Entonces la varroa ya la identifica y la pasa por alto. Claro. Entonces está muy bueno ir jugando un poquito con la tira y con otro tipo de tratamientos, como es el Apigard que les mencioné antes. Tiene incluso gimnasios para abejas, para hacer controles más mecánicos y de comportamiento. Está la fumagilina,
En el caso de Chile, fumar jilimbe no está permitido, claro, solo bajo situaciones puntuales de nosemosis en el país. Eso se hace por una importación especial y no hay posibilidad de registro por las indicaciones y por las decisiones que ha tomado el gobierno, que me parecen completamente sabias y adecuadas. La idea es no abusar de los productos porque sí o sí sabemos que genera resistencia. Y hay un sinfín de otros productos, bueno, nutricionales. Bueno, hay uno nutricional que como efecto para aparte, ayuda también al control de la nocema por los ingredientes que contiene. Hacen posible este programa JPM Exportaciones, 30 años como referentes de la apicultura chilena. Recolectamos, clasificamos y envasamos las mieles de nuestros proveedores con la más alta tecnología. Te invitamos a ser nuestro partner comercial como proveedor o visitando nuestra tienda online jpmexportaciones.cl, donde adquirirá los más diversos productos apícolas de sanidad, nutrición y manejo al mejor precio del mercado en Chile. Aluencap es un acaricida orgánico con un 95% de eficacia con una sola aplicación. Es un producto que no deja residuos y se puede utilizar durante todo el año, incluso durante la mielada. Está elaborado por el trabajo cooperativo y lo pueden conseguir en nuestro distribuidor JPM Exportaciones. Apícola Martínez, servicio de excelencia de polinización en huertos frutales. www.apicolamartinez.cl. Cambiamos de tema porque la empresa es un abanico desde la colmena hasta ahora de la distribución de los productos Vita. Nuestro último encuentro periodístico fue en Estambul, en la Apimondial 2022, que venía de ser una Apimondial que se había postergado, inclusive no iba a ser ahí, iba a ser en Rusia. De ahí para aquí, para esta Apimondial que acabamos de vivir, sé que has tenido muchas reuniones, lo comentabas en el reportaje de Estambul y lo hablábamos antes del reportaje, ¿cómo está el tema de la miel fraccionada internamente en Chile y esa posibilidad siempre al exterior? Uy, a ver, Apimondia Chile fue un éxito en todo sentido. Nosotros tenemos una muy buena relación con ProChile. ProChile, si nos ven personas fuera de Chile, ProChile es una institución que lo que hace es que apoya a empresas para sacar productos desde a nivel nacional a todo el mundo. Y ellos organizaron una rueda de negocios con muchos posibles compradores de miel. Y maravillosamente me vuelvo a sentir asombrada de que la línea es a la miel fraccionada. Chile, a ver, el año pasado tuvimos, o este año en realidad, 2023 claro, no ha terminado, hemos tenido muchos temas con el precio de la miel, porque post Rusia y toda la miel que salió de Ucrania a muy bajos precios nos afectó a todos los que venden miel granel, claro, y creo que es el tremendo aviso, y me encanta mencionarlo de esta manera y se lo digo a todas las personas con las que hablo, es un grito de no más miel granel. Nosotros no somos competitivos en precio, tenemos más valor que el simple hecho de la miel, nuestras mieles son tremendamente poderosas, son sanadoras, tienen una carga antimicrobiana y capacidad como nutricional que es altísima. Y es nuestro trabajo, yo sé que es más difícil y puede ser más complejo, pero es nuestro trabajo darle el valor y creer que tiene el valor que nosotros sabemos que tiene. Y lo que nos ha pasado creo que es una consecuencia de, o es un grito de lo mismo. Tenemos que seguir trabajando, la miel fraccionada es la manera, es un camino lento, voy a ser muy realista, tampoco es que de un minuto para otro vamos a vender el 100% de la miel que tenemos hoy día de manera fraccionada, porque es un trabajo país, es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos como apicultores chilenos, pero sí es el camino y es el único camino que veo posible. Nosotros seguimos trabajando para la exportación, tanto a mercados como en Dubái, Francia, Inglaterra. Alemania yo lo veo más complejo, si alguien me está escuchando. Alemania fue el primer mercado que yo pensé por el nivel de consumo que tienen, pero hay una muy mala costumbre de que los alemanes compran muy barato. Entonces, no es, al menos si queremos pensar en fraccionado, yo diría que no es el mercado.
pero sí hay muchísimos otros. Traducido, hay muchos nichos de mercado más pequeños en volumen, pero que podrían ser quizás de un pequeño tiempo menor en llegar a ellos. Tal cual. Yo creo que tenemos que dejar de tratar de producir 10.000 millones de kilos para ganar, imagínense, 10.000 millones. ¿Por qué no producimos 1.000 kilos para ganar los 10.000 mismos millones? Creo que tenemos que ser un poco más eficientes y más lógicos. Tratemos de ganar lo máximo que se pueda con el menor, a la menor cantidad posible, por decirlo de una manera sí, más claro. simple. Y eso siempre se va a dar si nosotros respetamos mucho a la colmena, si somos, si la tratamos bien, no hay que sacarle la miel, que la abeja consuma su miel, no darles azúcar. Creo que es la manera de que ellas respondan y nos entreguen un producto espectacular y tener una sostenibilidad en la apicultura. Y finalmente, el mercado interno para la miel fraccionada. El mercado interno es una maravilla. Los chilenos cada día, creo que la pandemia nos ayudó mucho a concientizar. Cada día los chilenos consumen más azúcar. Hace muy poco, y gracias a Dios y al universo, lo que ustedes crean, los que me están escuchando, se dio la notificación de que los edulcorantes y el grado de impacto que tienen los edulcorantes a la salud de, de las personas, cuando muchos años se recomendaban, eso abrió muchas puertas de buscar sustitutos al azúcar, porque ya todos saben que el azúcar aumenta el índice glicémico, tiene otros temas endocrinos. Ahora, además, los endulzantes o edulcorantes genera cosas peores. La miel está siendo una tremenda alternativa. Hoy día la gente está eligiendo miel, buscan miel natural, miel premium, miel con buen packaging, buena presentación. Yo diría que son temas que hay que pensar y repensar e invertir ahí. Y sobre todo, más allá del packaging, yo diría la honestidad y la transparencia desde la producción, de que lo que entregamos, entender que estamos produciendo alimento y que ese alimento lo consumen niños, adultos, nosotros mismos. Hay que ser responsables con eso, realmente entregar un producto de la mejor calidad, evitar las altas temperaturas, que sea 100% miel sin adulteraciones. Yo digo, la mentira tiene patas cortas, hacerlo mal. Puede ser que uno gane una, dos veces, pero no es sostenible en el tiempo, así que creo que es la línea y el público chileno está respondiendo muy bien. Nos alegramos por eso, reiterar nuestro agradecimiento. Tienes al productor que te está viendo en este minuto, ¿cuál sería el mensaje final? Hoy, creo que es importante que nos unamos. Es importante que trabajemos de la misma forma y buscando el mismo objetivo. Yo estoy convencida de que el crecimiento se da de manera colaborativa, más que una sola persona creciendo solo. Me encantaría abrir el 100% de los mercados al mejor precio posible y después contactarlos a todos ustedes. Y si producen una muy buena miel de la manera que estoy conversando, que creo que así va a ser, nada, que salgamos para afuera. Chile es tremendo productor. No nos asustemos con los cambios climáticos. Si nosotros somos responsables con nuestras abejas, ellas responden y son resilientes. Pero lo más importante es que nosotros les entreguemos lo mejor y ellas van a estar bien. Y el resto es preocupémonos de una comercialización justa, valorada. Y para eso quizás, voy a hablar muy desde lo profundo, pero es muy desde la valorización propia, muy desde que nosotros creamos que lo que estamos haciendo tiene un gran valor para poder cobrarle al otro. Entonces quizás creo que hay un tremendo trabajo ahí de ¿realmente creemos que lo que estamos haciendo tiene un gran valor? Creo que es una muy, muy buena pregunta para hacerse y mi respuesta es, si no lo saben, sí. Es maravilloso lo que estamos haciendo. Estamos dando vida, así que no se tiren para atrás porque yo creo que la miel va a seguir siendo la industria y va a ser la industria que va a traer rentabilidad en los países. Finalmente, comentarle a nuestra audiencia, al televidente, estamos grabando este reportaje el 20 de diciembre, lo digo como para decirte felices fiestas, un muy buen año 2024 para ti, la familia y toda la empresa. Muchas gracias, Federico, lo mismo para ti, bueno, para ustedes, para los que nos están viendo, que sea maravillosa fiesta, recordar el amor, recordar que eso es lo único que nos mueve, así que nada, compasión, respeto y cariño y buscar unirnos, que unirnos nos hace más fuertes. ¿Hacen posible este programa? Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma,
www.apicolavairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio. www.vairolati.com.ar. Y de esta manera llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Federico nos adelanta los temas del próximo. La verdad, Daniel, que para nosotros como equipo periodístico, para Apicultura en Acción Chile, para mí en lo personal, sin ninguna duda, será un placer enorme poder acompañar la reapertura de la sucursal en Los Ángeles de JPM Exportaciones, también de la mano de esa reapertura en Los Ángeles. Trataremos de tomar contacto con la cooperativa en Santa Bárbara y está ahí muy, muy pendiente la realización de una jornada en Puerto Varas, así que todo eso será parte de nuestro próximo capítulo. Gracias, Federico. Con este material los invitamos a compartir nuestro próximo capítulo de Apicultura en Acción Chile. Presentó este programa Agroapicultura, líderes de la industria apícola en Chile. Nos encuentras en su tienda online, Villa Alemana y Los Ángeles. En Agroapicultura encontrarás maquinarias, indumentaria apícola, materiales de la colmena, herramientas e insumos, sanidad y nutrición, implementos para crianza de reinas, equipos de carga apícola y mucho más. Agroapicultura. Visite nuestra tienda online www.apicola.cl. Thank you.